buenas tardes, buenas lunas. Bienvenidos una vez más al Viernes del Libro, a la pantalla grande. Es el día en que les recomendamos una película que está basada en un libro. En esta ocasión yo elegí a un director, bueno, más bien a un escritor checoslovaco, un escritor que nació en 1929 en Praga y que es mundialmente reconocido como Milan Kundera. Milan Kundera es de estos escritores que tienen la facultad de dividir a sus lectores. Hay quienes no les gustan, quienes no aprecian sus novelas, quienes le parecen una mala escritura, y hay a quienes les gusta de una manera muy grande. A mí en lo particular me gustan las 4 o 5 novelas que he leído de él, y la verdad es que me asombró mucho cuando me encontré en el cine y vi que estaba anunciada una película que no sabía que era un libro hasta que empecé a ver la película y me enteré que está basada en este libro, en esta novela que se llama La insoportable levedad del ser. Como les digo, yo vi primero la película, la cual se realizó en 1988 por Philip Kaufman y estelarizada por Daniel Day-Lewis en el papel de Tomás y la hermosísima, bella y joven en ese tiempo Juliette Binoche, quien era Teresa. Bueno, todo gira en torno a esta pareja, a Tomás y Teresa, y esa novela que fue escrita en 1984, pues nos relatan todos los devenires. Aquí nos dice la novela que esto es una extraordinaria historia de amor, o sea, de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan. Esto es que hay dos personas más, una de ellas es Sabina, que juega un papel muy importante. Ella es la que nos da esa parte de la levedad del ser. Una persona que está libre de ataduras, que no quiere compromisos, y por el otro lado nos encontramos a Franz, maestro de Sabina, que es un hombre casado y tiene una hija y que en un momento dado se ve con las ganas de soltarse de toda esa carga existencial y emocional que es estar casado y tener una hija. Y bueno, Tomás es un joven cirujano que viviendo en Checoslovaquia, en una vida socialista, de pronto se mete a escribir cosas en contra del mismo gobierno y de los comunistas, así que pronto es buscado para declarar y para delatar a sus amigos. Teresa es una joven pueblerina que conoció a Tomás en una visita a un hospital de provincia y bueno, ella queda prendidamente enamorada de Tomás y se va a buscarlo a la capital. Toda esta historia se desarrolla en la primavera de Praga, en la invasión de tanques rusos en Checoslovaquia. Y bueno, la película nos da una muestra de imágenes históricas, imágenes reales, están empatadas con imágenes de la creación de Philip Kaufman, ¿no? Esta historia que encontramos a un Tomás que es un hombre mujeriego, un tipo que ya estuvo casado y se divorció y que después de sus severas críticas al gobierno pierde su empleo y no le queda otra más que irse de limpiaventanas. Y como limpiaventanas, al ser un tipo guapo y con aparentemente unas manos suaves y que sabía mover muy bien, pues bueno, sigue teniendo mucho éxito con las féminas. Teresa representa la ingenuidad, el amor. Y es una mujer enamorada y que sufre con los constantes ires y venires de Tomás por el mundo con estas mujeres.
Esta novela la han tomado como un asunto muy filosófico. Tiene cosas muy agradables, como esas descripciones que dice Tomás, que por qué se mete con una y otra mujer, y que nos dice que está buscando la diezmillonésima parte de diferencia que hay de una mujer a otra, ¿no? Entonces, esas ligerezas, esas levedades, como que buscar, no sé, el sexo, obtener placer, es como una parte de que simboliza un vacío, ¿no? Un vacío grande y no querer caer en ese compromiso, ¿no? Es muy actual. Los jóvenes y los no tan jóvenes ya no quieren caer en compromisos, ya es más fácil vivir una vida, una vida líquida, como nos dice por ahí el sociólogo, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, esa es la realidad. Aquí vamos a encontrar, como dice, historias de amor, de celos, de traiciones, de muerte. A mí me gustó mucho, espero que vean esta película. Si ya leyeron la novela, vean la película. Tiene muchos tintes eróticos, como Sabina, ¿no? De hecho, el póster que anunciaba la película, vemos a una Sabina con una playera blanca, no trae ropa interior, usa un calzón blanco y un sombrero de hongo, y ella se está reflejando en un espejo. Es un póster hermosísimo, la verdad es que ese póster siempre lo he querido conseguir. Voy a tener que mandármelo a imprimir porque me gusta mucho esa invitación erótica a ver la película y a disfrutar la novela. Pues bueno, espero que si alguien ya la vio, nos comente qué le pareció, si les gusta Milán Kundera o no. Se vale todo argumentando y es bueno todo esto para la crítica. Los invito a que nos sigan también en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube. Suscríbanse por favor a YouTube, síganos ahí y ahí van a encontrar todos los videos que subimos con todos los temas que manejamos en Charla de Libros. Por mi parte es todo y sigan leyendo y viendo películas. Buenos días, buenas tardes, buenas lunas. Adiós.